retomamos el programa de hoy con, yo diría, buena sintonía. Como siempre hemos dicho en la radio, pues utilizo también esto en la televisión, ¿no? Buena sintonía, digo, por, hombre, gente que va, gente que viene, los temas concretos, la literatura. Afortunadamente, nosotros siempre tenemos ese, esa unión, siempre con gente que forma parte de manera extraordinaria y con personalidades, y lo tengo que anunciar así por el invitado que corresponde a continuación. Lo queremos hacer hablando con, mira, lo tengo aquí anotado, aprovechamos además imágenes de algunos de sus libros: escritor, guionista de historieta, traductor, conferenciante, estudioso de los cómics, del cine, es profesor de enseñanza media, es gaditano, que también hay que decirlo. Rafael Marín, caballero, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. Bien, muchas gracias. De todo lo dicho antes, podemos decirlo de manera inversa, ¿no? No, ya no. A ver, ¿por qué? Porque ya estoy jubileta, entonces ya no podemos decir soy profesor de enseñanza media. Ah, amigo. Ya me libré. Pues ya puedo decir, ya soy escritor full time. Bueno, sumo a todo esto también, bueno, tiene publicado más de 30 libros. 43. Pues ya hace tiempo que yo no leo la actualización de los datos. 43 novelas, bueno, antologías de relatos, ensayos. Se niega a admitir que alguna vez escribió poesía. Sí. ¿Nunca? Sí, sí, alguna vez, pero lo niego. Y además canta bien. Sí, no canto mal. Que no por ello vamos ahora. No, si quieres yo canto, pero no canto mal, no canto mal. Por parte, profesor, paremos un poquito de todo esto, hablemos, ¿qué tal la vida? Bien, tiene mucho calor. Odio el otoño porque hace mucha humedad, pero bien, la vida del jubilado de momento es muy, muy placentera, porque me puedo dedicar a mi segunda profesión, que es la de escritor, y de momento estoy muy contento. Qué bien. Y el mundo del cómic, aunque ahora parado en originar ideas, sí, y las malas. Hace tiempo que no guionizo cómics, pero sí estoy relacionado con el cómic porque dirijo una colección de reedición de clásicos del cómic norteamericano: Príncipe Valiente, Flash Gordon, El Hombre Enmascarado, Mandrake, y así llevo pues 6 años, ¿no? Y bueno, hace poco ha salido la reedición de mi libro Estudio sobre los cómics Marvel. De todo ello vamos a hablar, pero lo primero, hace 2 semanas estuve en Valencia, ¿no? Estuve en Valencia en los encuentros que organiza la Universidad de Valencia. Y estuve en un... El mío fue un viaje relámpago, fue ni 24 horas, donde hicimos un homenaje a Carlos Pacheco, a mi hermano Carlos, ya no puedo decir primo, ya. Y estuvimos hablando de su obra, su trayectoria, el moderador, que era Álvaro Pons, Rafa Fonteiz, que fue dibujante, compañero nuestro, y entintador de la obra de Carlos en los últimos años, y yo. Y bueno, estuvimos charlando, recordando al amigo. Amigos, hermanos, como ha dicho, no ya pensando en un futuro, pero sí recordando valores estupendos de un pasado vivido afortunado. Sí, sí, sí. Qué bien. De Valencia a Cádiz. De Cádiz a México, porque mañana, viernes, en este caso, rumbo a México. Mañana, precisamente, con ese libro. Mañana voy rumbo a México con la edición para Sudamérica de una novela antigua mía, antigua, de hace ya 15 años, que se llama Juglar en España, que quedó finalista del premio Minotauro, que allí le han puesto Mi Ocid, la magia y el juglar, que queda una cosa, ahí la tenemos, queda una cosa como más entendible fuera del charco. Lo publica el Fondo de Cultura Económica en una edición muy popular, que espero que llegue a mucha gente, y tengo muchas ganas de ir a México a saludar a los amigos y a conocer al público mexicano, que la otra vez que estuve, hace ya 10 años, fue encantador y absolutamente entregado. Que tú estés dando una charla, te diciendo tus tonterías de siempre, y el público sean casi todos muchachitos y muchachitas jóvenes, estén tomando nota de lo que tú digas. Wow. Dijo, tío, yo tenía que venir, que me iba a ir aquí. Sí. Y en México me pasó, siempre lo tengo que contar, me hicieron un comentario muy bonito. Me dijeron, cuando ya terminé la presentación del libro que presenté entonces, me dijeron, pero usted no es español, ¿no? Digo, claro, yo soy de Cádiz, del sur. Dice, es que habla muy bonito. Anda. Así, el acento andaluz le parecía muy, muy, muy sonoro, comparado con, claro, con cuando llega un castellano. Castellano neutro, claro. Pues es más seco para ellos. Entonces, me hizo mucha ilusión que me aceptaran casi como un igual por el soniquete de nuestra habla.
después de tanto tiempo y tanta historia, tampoco somos muy distintos, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que no. Y afortunadamente la globalización tiene cosas buenas. Y unir a los pueblos, y sobre todo unirlos por las lenguas, yo creo que es lo mejor que puede hacer. Sobre este libro, A México que nos vamos, si hay algo predestinado en la vida, ¿puede ser el sentirse y el ser libre, el creértelo? Hombre, por lo menos aspirar a hacerlo. Eso es lo que... Y yo creo que los escritores, nuestra parcela de libertad la conseguimos escribiendo. Tú eres Dios de lo que haces, manejas a tus personajes hasta que te das cuenta de que en el fondo son los personajes los que te están manejando a ti, que suele pasar muchas veces. ¿Y sobre Esteban Sopetrán? Esteban de Sopetrán. Sopetrán es un monasterio que existe en, creo que está en Burgos, por ahí. Y es la historia de un pícaro que conoce al Cid Campeador. Entonces todo lo que se cuenta en el libro es una mezcla de novela histórica y novela de fantasía, donde el juglar conoce a Mio Cid, se hace amigo de él, de Minaya Lafañe, de todos los personajes que hemos leído en el Cantar, pero al mismo tiempo conoce la magia árabe, la magia judía y la magia cristiana, y las cosas que le van pasando, pues encuentra lo que son los mitos literarios de la Edad Media española, el lobisome, la Santa Compaña, el diablo, ese tipo de cosas, una especie de libro de buen amor un poco heavy. Que conoció la libertad desde que nació. O sea, no entiende la vida sin... No, para él la vida es el camino. Lo que pasa que, claro, es un personaje al que le pasan tantas cosas que al ser libre muchas veces es bueno y otras veces es malo. Y tiene que ir conjugando porque, perdonadme el spoiler, es hijo de diablo y de santa. Entonces, ¿y el conde Huete, en este caso? El conde Huete era un señor muy malo, que es el que lo inicia sin querer en la magia, ¿no? Y al cual se encuentra quizás en el pasaje que a mí más me gusta del libro, que espero leerlo allí en México, porque siempre tiene mucho éxito, se lo encuentra en la Santa Compaña. El cadáver se lo encuentra en la Santa Compaña, entonces le ofrece la vela, tómala tú, coño, que me voy a coger la vela, cógela, que es para ti. Esa escena da mucho miedo. Una historia muy castellana, a un sitio muy, no sé si decir castellano también, pero bueno. Sí, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo la entienden. Ajá. Tengo mucha curiosidad, porque es tan española el libro. Mio Cid es Mio Cid, quiero decir, que no es Cuauhtémoc ni Moctezuma, es Mio Cid, ¿no? Entonces tengo mucha curiosidad por ver cómo lo aceptan allí, cómo lo entienden, y los referentes literarios, que son los referentes literarios, pues de la jarcha, del collar de la paloma, del romancero. Tengo mucha curiosidad. Eso no se ha perdido nunca, ¿no? Incluso en la uni, cuando se preparaba para la profesión deseada, la curiosidad debe estar ahí, pero no. De estar, yo creo que todo el mundo tenemos curiosidad, es saberla emplear y saberla también finalizar, ¿no? Sí, también hay que saber de dónde vienes. Y creo que una cosa muy importante es saber que somos parte de una cadena. Yo como profesor siempre lo he sabido, ¿no? Es decir, yo estoy aquí para transmitiros unos valores y unos conceptos que a mí me han enseñado para que vosotros algún día, si queréis, si podéis, si sabéis, lo disfrutéis y lo enseñéis, ¿no? Yo muchas veces, a mí me gustaba mucho descolocar a los chavales, ¿no? Y cuando yo daba clase de inglés, decía, bueno, ¿para qué sirve el inglés? Todos te decían, va a encontrar un puesto de trabajo, ya. Y para no sé qué. Yo decía, no, el inglés sirve para divertirte, para ver una película en su idioma original, para entender una canción que te cantan de otra manera, para ver un partido de los Lakers y entenderlo. Para eso existen los idiomas. Porque cuando venga alguien por la calle y te pregunta algo en inglés, sabe responder. Claro, claro. Hay que darle tantas vueltas. Exactamente. El trabajo viene bien luego. Entre otras facetas, en este caso estamos viendo Mio Cid y el juglar y la magia, libro que si quiere seguimos hablando ahora, pero como digo, facetas como traductor para importantes sellos editoriales, textos en el 2023 que lo llevaron a ser reconocido como el mejor traductor europeo de ciencia ficción. ¡Hala! Ale, queda muy bien en el currículum, pero es un papelito que tengo en casa, no es mal. No es mal, ¿no? No, yo nunca le he dado importancia, queda muy bien en el currículum, pero ya está, tampoco es... No sé si quién, mamá, fue en Finlandia, creo que sí. Fue. Entonces yo no sé
¿qué criterios siguieron? Quizá vieron, ostras, este ha traducido 20 libros o 30 libros de este autor, pues será bueno, se lo damos. O podían tener poco interés en el tema y uy. Bueno, es que queda bien en el currículum. Por algo será, profesor, por algo será. Eso nos sirve a tirar del hilo en este sentido de la ciencia ficción para acordarnos de Marvel y todo lo que deparó después. Hemos hablado antes de clásicos del cine con una exposición de fotografía y coincidimos también en el tema cinematográfico para acordarnos de un libro, que ahí vemos también ya parte de esa portada, donde además es una edición nueva, reedición, revisada, como dice ahí, ampliada. Sí, este libro, como se dice en el prólogo, con cierta coña, llevo escribiéndolo 40 años. A ver. El libro originalmente fue mi tesis de licenciatura. La presenté aquí en la universidad, me la dirigió mi querido José Luis Guijarro, que en paz descanse, y bueno, respondía a mi necesidad de analizar los cómics Marvel en ese momento. Se publicó dos o tres años después, se volvió a publicar, y ya es la cuarta vez, porque cada vez que se reedita, claro, lo tengo que poner al día, lo tengo que analizar, lo tengo que completar. Entonces el libro cada vez se ha ido haciendo más grande. Yo espero no tener que ampliarlo más, porque es que ya no sé qué contar. Pero claro, también es cierto que ahora a Marvel se acerca muchísima gente, claro, gracias a las películas, ¿no? A mí me ven, yo tengo una camiseta que ponía Marvel. A mí me encanta Marvel, he visto todas las películas. Y digo, sí, pero para mí Marvel no son las películas, para mí Marvel son los cómics, ¿no? Entonces yo en ese libro intentaba analizar pues cómo ha tratado Marvel a las mujeres, cómo ha tratado a las minorías, cómo ha tratado la violencia, cómo ha tratado el divorcio, cómo ha tratado la muerte, cómo ha tratado... Porque es muy importante ver cómo los elementos sociales han ido cambiando a lo largo de las décadas, ¿no? Entonces, bueno, las primeras mujeres del universo Marvel eran poco menos que florero. Siempre decían al chico, ¿cómo utilizo mis poderes? Mientras que ya en los años 70, 80, 90, pues ya son más activas, ya no tienen que esperar a que le digan cómo utilizan las cosas, ¿no? Reflejo de la sociedad, evidentemente, ¿no? Qué bien. Cómic. Ha cambiado mucho el tema de cómic también por, bueno, las nuevas herramientas que tenemos un poco para satisfacer la lectura incluso, ¿no? Pero ha cambiado bastante de aquellos cómics, de esa variedad que había enorme también de cómic y de la diferencia que había, se sabía un poco, ¿no? Yo diría incluso por el papel, ¿de dónde venía el cómic? El cómic viene del pulp, del papel de pulpa de mala calidad. Y una de las cosas malas que tiene para mi gusto Marvel o el superhéroe es que ha fagocitado los géneros. Tú podías acercarte a un cómic de ciencia ficción, a un cómic medieval, a un cómic del oeste, a un cómic de humor, a un cómic policiaco, pero poco a poco el superhéroe se lo ha ido comiendo todo, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo es malo. Ahora mismo en España lo que se vende son por un lado superhéroes, por otro lado manga, que son los cómics japoneses. Pero si tú intentas a lo mejor hacer, yo qué sé, un cómic costumbrista o un cómic policíaco, es mucho más difícil colocarlo. Porque el público no lo goza o no tiene los parámetros capaces para entenderlo. Y es verdad, hablando de entender, si uno entiende Marvel como cómic, historietas dibujadas y expresadas con lo que decía el personaje en ese momento escrito en ese propio papel, ahora es que de un personaje Marvel, no sé si ya Marvel o hay otros también con otra firma, te hacen 4 y 5 películas de la misma historieta original. Sí, pero son los mismos personajes y no son los mismos personajes. O sea, a los viejos del lugar nos quedamos así como un poco bueno, vale, bien, pero lo que pasa es que claro, lleva ya tanto tiempo el cine que ya ha creado su propia nostalgia. Y entonces ya el señor que empezó viendo pues la primera película de los X-Men en el año 2000, 23 años después, ya tiene la nostalgia de esos X-Men, no los lectores que tenemos la nostalgia de los X-Men que leímos de los años 70. Entonces hay una especie de choque entre las dos visiones, ¿no? Yo alguna que otra vez, hablando con mis chavales en clase, yo intentaba hacerles comprender, ¿no?, que los cómics eran lo primero, y al final me di cuenta de que no, que ellos tenían razón, que para ellos era la película.
¿Superman es Marvel? No, Superman es DC. Es la distinguida competencia. Eso, distinguida. Batman, Superman, la Mujer Maravilla, todos esos son de la competencia. Spider-Man. No, Spider-Man es puro Marvel. Marvel. Que digo yo, que por eso nos quedamos mirando la tele cuando la película original, o la de las primeras que se hicieron, por ejemplo, de El Hombre Araña, para que todo el mundo nos entienda, Spider-Man. Y quizás, según también la edad será, las más nuevas, como que decimos, bueno, ya iré a verla. Sí, porque la gente ya se satura un poco. Se cuenta que los grandes cinéfilos, los grandes cineastas, incluso Martin Scorsese, por ejemplo, se ha posicionado en contra del cine superhéroes, porque es verdad que es un sarampión. Entonces, por ejemplo, con Star Wars, George Lucas tardaba 3 años entre película y película, y era capaz de crear lo que se llama el hype. Ahora Marvel saca 2 películas al año. Ya. Y al final, ¿qué están haciendo? Recortar presupuesto. ¿Dónde recortan presupuesto? En los efectos especiales. Entonces, claro, de la publicidad famosa aquella de Superman, usted creerá que un héroe puede volar, hasta hoy ya se puede hacer cualquier cosa. Pero ya nos hemos acostumbrado a que se haga bien. Y entonces nos damos cuenta muchas veces de que los efectos especiales cantan. Bueno, estamos hablando de un libro que mañana directamente viaja a México para hablar de él. Ojalá la gente quiera prestar esa atención. Ahí lo vemos, Mio Cid. Estamos hablando de Marvel, una nueva reedición o un taco más grande de páginas que tiene el libro, porque se habla muy bien de páginas. Porque bueno, el sumar más condiciona el saber más, el estudiar más, haber estudiado más. Ten en cuenta que no es decir voy a analizar 100 años de soledad, que el libro está escrito ahí. Ya. Voy a analizar Spider-Man, voy a analizar Los Vengadores, pero es que las historias siguen. Entonces hay que seguir leyendo, hay que ir viendo cómo se van cambiando. En el fondo es que no acaba nunca. Yo he dicho, yo ya nunca más me corto la coleta, no vuelvo a actualizarlo porque es que me quedo sin palabras. Bueno, pues estamos hablando de Mio Cid, estamos hablando también de Crónicas de una Época con esa nueva edición de Marvel. Y si tuviésemos también un poco ahora mismo, no sé, por algo concreto que recordar, otros títulos que han sido presentados entre esos 40... pico que se ha hecho de mi obra. Sí, claro. Bueno, yo, ya que está reciente y lo hemos visto por ahí, yo recomendaría Odiseo Rey, que es la última de mis novelas, que la hemos visto por ahí hace un rato, que es un retelling, una renarración de la Ilíada y de la Odisea contada por el propio Odiseo, y al parecer ha gustado mucho y la gente está muy, muy entusiasmada. Me han dicho cosas tan bonitas como: el que no conoce la obra original flipa, y el que sí conoce la obra original flipa más todavía. Con lo cual, bueno, pues encantado de la vida, ¿no? Rafael, ¿cómo ve? Sé que muy centrado en lo suyo, ahora, eso sí, con más tiempo, ya que no tiene obligatoriamente que ir a dar clases y demás. ¿Cómo ve la comunidad literaria en nuestra zona, en Cádiz, en la provincia, en la bahía, donde... Como siempre, ¿sí? Estamos... No somos un núcleo editor. Las editoriales se centran en Madrid y en Barcelona, pero yo sí puedo decir que tenemos unos cuantos escritores de primera línea y unos cuantos poetas que son fabulosos. Yo recuerdo cuando yo era el único prosista, entre comillas, y hay muchos, entonces bienvenidos sean. Y es bueno que la gente tenga cosas que contar y que las cuente, ¿no? La cosa, el problema es que el mundo editorial es muy, muy cortito. Tiene un techo cristal muy bajo. Ya. ¿Puede ser un poco ese escalón que no se termina de subir o que cuesta trabajo subir? Porque, claro, se dice aquí del ingenio que hay, efectivamente, de las maneras, de las formas de expresar que tienen muchos y muchas. Que si esto se convierte en un libro, podría ser un libro muy interesante, pero, claro, no sé dónde está esa pared. Pero, como decían, no sé dónde lo leí, hasta Dios necesita campanas. ¿Vale? Entonces, tú puedes escribir el mejor libro del mundo, que si la editorial no invierte en publicidad, el libro a los 2 meses desaparece. Tú no puedes competir con una editorial, pongo Planeta, porque es la gran editorial de este país, que te llena los stands del autor que quiere, o del premio Planeta. Entonces tú llegas allí con tu novelita, y está tus 4 novelitas en el stand, pero luego llega Planeta y tiene 500 novelitas.
con lo cual el pobre librero tiene que quitar. ¿Qué va a quitar? ¿Al que vende o al que vende menos? Pues evidentemente no nos pone a nosotros en otro sitio, cosa que es el capitalismo, chico. Hay estanterías que tienen el mismo color. Sí. Porque el mismo libro, pues, no sé, si es que no hay más autores o más. Sí, no, es que lo que vende, vende. Entonces, que envidia vende. Mirando como autor más, ¿ha cambiado mucho el proceder a soñar? Cada uno tiene su manera de soñar, pero sí a escribir, a inventar y a plasmarlo después en el papel, en sucio, para después mirarlo. Es que yo como autor soy un rabo lagartija, no me gusta estar en el mismo, ni en la misma temática, ni en los mismos personajes, ni en la misma forma de escribir, ¿no? Entonces, yo siempre digo que me guío por la música de la historia, ¿no? Hablaba hace poco con unos amigos en Valencia, precisamente, que habían leído una novela mía, Don Juan, y le dije, léete otra. Es que a mí no me gusta leer los mismos autores dos veces. Digo, es que una novela mía no se parece a otra novela mía. Se leyó Victoria, que es la historia de la vuelta al mundo de Elcano y Magallanes, y me llamó diciendo, es verdad, no parece que esté escrito por el mismo autor, porque tiene otra música. Entonces eso es lo que yo siempre, a la hora de escribir, lo que intento plasmar, ¿no? Que la música de la historia sea diferente, que los personajes sean diferentes. Ahora estoy en mi fase de novela histórica, aunque ahora mismo lo que se me apetece, sinceramente, es un policiaco. ¿Sí? Sí. Llevo una temporada que nada más que leo policiaco. Pero yo ya había escrito tres novelas policíacas ambientadas en Cádiz, escritas en gaditano, que evidentemente ha leído tres y el cabo, pero me apetece un policíaco serio. Y estoy dándole vuelta, pero no sé qué contar, solo sé que quiero contar un policíaco. Bueno, en ese viaje a México y de regreso puede que... Sí. ¿No? Pueda... Narcos. No, yo no quería decirlo, pero bueno, por ahí pueden ir los tiros. Decía un poco perder esa personalidad a la hora de escribir. Sin embargo, hay autores que dicen, y que además apechugan y apuestan por favor, no quiero perder esa manera siempre de escribir y de expresar. Sin embargo, nos está diciendo un poco lo contrario, ¿no? Yo, mira, la butad que yo siempre digo es, agradezco no haber tenido un gran éxito literario. Porque entonces la editorial me pediría que repitiera lo mismo. ¿Vale? Entonces yo tengo la libertad de la que hablábamos antes de escribir lo que me da la gana, como me da la gana y cuando me da la gana. Puedo tardar 5 años en escribir un libro como fue Don Juan, o 9 meses como es el Odiseo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo escribo como me gusta. Que puede parecer que es querer ir en contra de... No, es que de la editorial. O tú escribes por ganar dinero, ya. O escribes por ser feliz. Yo escribo por ser feliz. Afortunadamente. Pero el ser feliz puede pensar, ¿no? Podemos pensar que lo puede hacer si el libro se vende bien. Te hace más feliz todavía, posiblemente. Sí, ¿no? Posiblemente te haga más feliz, puedes comprarte más langostinos, tomarte más tapitas de ensaladilla, ¿no? Pero para mí la victoria es cuando terminas el libro. O cuando empiezas a escribir, te pones delante del ordenador y dices, ¿qué hago? Y de pronto, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Y cuando te das cuenta, has escrito 4 folios, los lees, pues está bien, dos días te vas por el pasillo de casa bailando la conga. Ya. No me ha salido. Pero después hay que enseñarlo. Hombre, después de 43 libros, cuesta menos. Sí, pero ya uno tiene su rinconcito y tiene sus editoriales. Vale, que a lo mejor no Planeta, yo estuve con una filial de Planeta, con Minotauro, y bueno, te descartan inmediatamente, ¿no? Pero es que los ingleses usan la palabra play para este tipo de cosas, ¿no? Y entonces el escribir, un teatro, interpretar, es play, es jugar, es buscar tu también te lo pasas muy mal, ojo, hay días que te abren, claro. Pero la sensación de buscar algo que sea divertido. Si yo me divierto, yo soy mi primer lector. Perfecto. Muy bien, pues no se le da mal tampoco a nuestro invitado ejercer de profesor sin ya serlo. Pues me he tirado 40 años. Estamos aprendiendo como buenos alumnos que somos. Me he tirado 40 años hablando 7 horas al día. De todo lo que nos cuenta. Ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias. Rafael, de regreso ya seguiremos hablando de lo que quieras, porque es un honor, además, de tenerte con nosotros. El honor es mío, como siempre. Pues muchas gracias por lo dicho. Nos vamos. Venga. Hasta un próximo día. Vamos a despedir, en este caso, un programa más.